bienvenidos. Ya estamos acá dando inicio a un nuevo capítulo más de su programa favorito, Parrilla de Reyes. ¿Cómo está Alejandra? ¿Cómo está Juan Pablo? Hola Eli, aquí estamos otra vez en otro capítulo con una receta hoy día del mar. Del mar. ¿No es cierto, amor? Pero en la parrilla. Así es. Todo es parrilla. Todo es parrilla. Muy buenas noches, señoras y señores, a todos los televidentes que están en sus casas. Como bien dice Alejandra acá, hoy día tenemos una preparación del mar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer salmón a la parrilla, a la mantequilla, con sal de mar y una salsa. Cuéntanos un poquito qué vamos a tener. Una salsa de palta, señoras y señores, que vamos a acompañar con un poquito de arriba del salmón, que queda exquisito. Una maravilla. Eso tenemos sí. Para hoy día, señoras y señores. Qué rico, qué rico. Ya. Pero antes de seguir con la receta, los invito a una pausita comercial y ya les contamos vamos el desarrollo de toda esta parrilla. Vamos y ya regresamos. Ubicado en el mercado municipal, que tiene pescados y mariscos frescos y congelados. Doña Flor, la señora Yuli y don Joaquín nos proporcionaron este salmoncito que se va hoy a la parrilla, ¿cierto, Juanpi? Así es, vamos entonces, entremos derechamente en cómo vamos a preparar este salmón. Para esta preparación, bueno, tenemos esta vez un asador que se ocupa para pescados, anticuchos, lo que guste en el fondo. Pero esta vez lo vamos a ocupar para cocinar este salmón, este pescado que nos brinda la Flor del Estrecho. ¿Qué vamos a hacer? Esta es una prensa en el fondo que la vamos a abrir. Vamos a firmarnos un poquito ahí en la parrilla. Y lo que tenemos acá es este filete de salmón. Ya previamente le sacaron las espinas, lo trabajaron. Por acá abajo nos vamos a encontrar que el salmón tiene su... escamita. Sus escamas, tiene su cuerito. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar este filete de salmón completo. Tal cual. Tal cual lo ven ustedes ahí. Si pueden ver en cámara. Por debajo, como les decía, están sus escamas, está su piel. Y lo vamos a dejar encima, en el fondo, en el interior de esta prensa que nos va a ayudar a poder cocinar este salmón. El salmón aún no se le ha hecho nada, solamente se le sacaron las espinas. ¿Sí? Y la parte de arriba de la prensa la vamos a cerrar. Vamos a hacer una leve presión. Voy a dejar esto por acá para que podamos ver mejor. Entonces, acá tiene una argolla esta especie de asador de pescado, que va a presionar estas dos partes y nos va a dejar el pescado acá adentro de esta manera. No le ponemos nada antes, ¿cierto? Aún no le vamos a colocar nada. Por este lado tenemos el salmón, ¿ven? Y así solito nomás. Así solito nomás. Ya. Porque hay quienes cocinan con el aluminio. También, pero no lo vamos a hacer esta vez del salmón. Bueno, el salmón tiene muchísimas preparaciones, también en la parrilla, en el horno. Pero esta vez lo vamos a ocupar así mismo. Vamos a lanzar el pescado por el lado del cuero, ¿sí? Del cuero del pescado. Ya la brasa está previamente prendida. Tenemos una brasa no fuerte, diría yo, si recordamos los capítulos anteriores de la primera temporada, explicábamos que una brasa media pudiese ser metiendo la mano unos 5 segundos sin quemarnos en el fondo, y eso es lo que vamos a buscar para poder cocinar el salmón el día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar este asador y por el lado del cuero, entonces vamos a tirarlo, vamos a depositarlo en esta parrilla que está previamente caliente. ¿A fuego? A fuego medio, 5 segundos. Perfecto. De esta manera se va a mantener 25 minutos por ese lado, ¿sí? No más de 25 minutos, porque si no ahí se empezaría a secar el pescado, y eso no puede suceder jamás con el salmón. En ninguna de sus preparaciones el salmón tiene que secarse, ¿sí? ¿Vamos contigo, Jani, ahora? Estamos preparando la salsa de palta. Perfecto. Señora, en su casa, esto es muy sencillo. Tiene que tener un tallito de cebollín, un poco de cilantro. Y cilantro, claro. Se me confunde, siempre se me confunde. Yo creo que hay mucha gente, yo he escuchado en el supermercado que se confunden cuál es el cilantro y cuál es el perejil. Me dicen, el que tiene olor. Los dos tienen olor, señora. Entonces, pero esto es cilantro, perdón. Una cabecita de ajo, vamos a pelar la palta. Yo voy a pedir unas cucharas acá.
Pero para que no se enrede, tiene que pedirlo a Hippie Food. A Hippie Food, con la mejor verdura fresca, la mejor fruta fresca. No se olvide de que... ¿Y se lo llevan a la casa igual ellos? Se lo llevan a la casa. No te puedo creer, ¿en serio? Hippie Food, sí. Frutas y verduras seleccionadas. Además, verduras regionales, calidad garantizada con sus cajitas ricas y saludables. Donde lo ubica Instagram, Facebook como Hippie Food o también a su celular más 569-9162-2710. Saludable en la puerta de su casa. Maravilloso. Buenísimo. Y la fruta fresca, de verdad que sí, llega exquisito. ¿Qué mejor que te lo vayan a dejar a la casa? ¿No es cierto? Ya, seguimos por acá. Mezclamos entonces el cebollín, que no es muy fuerte. Lo picamos, lo mezclamos con la palta, le ponemos el diente debajo, vamos a ver si me funciona. Le vamos a poner un poquito de limón para que no se oscurezca mucho la palta. Obviamente sal a gusto. ¿Es sal fina o sal gruesa? Sal fina. Sal fina. Sí. Sal a gusto. Y aceite de oliva. Aceite de oliva. Exactamente. El cilantro lo vamos a poner al final, harto aceite de oliva porque tiene que quedar bien fresquito. Claro, estamos haciendo una salsa. Entonces vamos a tratar de que no salte. Mini primer. Sí salta. ¿Me puedes poner un poco más de aceite, Pablo, por favor? Por supuesto. Que se muela todo. El ajo, acuérdense que es una cabecita de ajo para que no quede tan fuerte. Y esta va a ser la salsa que le vamos a poner al final, al salmón, arriba del platito. Queda de un gusto. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Probado y testeado, dije. Mostramos el... Sí, espérame que si no... ¿Puedes ponerlo por allá porque mostrarlo a la cámara? Esto queda así. Es una especie de salsa, entre pasta y salsa, que le vamos a echar luego al salmón cuando ya lo hayamos sacado de la parrilla. Esto se va a vertir de manera... encima de manera fresca y uniforme dentro del plato para poder servir. ¿Vamos a poner toda la salsa al salmón? No, solo para darle el gusto. Sí, para darle el gusto. Eli, estamos listos con la salsa, vamos a esperar entonces sí. Ahora que se haga el salmón que lleva también. Para... Quiero comentarles ¿sí? que dentro de este pocillo de metal que tenemos acá, tenemos un pan de mantequilla. Lo que vamos a hacer con esto es colocarlo a temperatura de la parrilla porque necesitamos que la mantequilla se disuelva, se derrita para poder empezar a humectar la zona de arriba del salmón. Acompañado de sal de mar, es decir, el salmón y la parrilla lo preparamos con mantequilla, sal de mar, luego le echamos a la salsa que Alejandra nos acaba de preparar. Bien chicos, entonces, mientras ya está lista la pastita, la cremita, la palta, los invito a una pausita comercial y ya volvemos con la cocción de este rico salmón con mantequilla y sal de mar. No se vaya, ya regresamos. Agachadita con la parada puede bailar, escúcheme. Este es mi chamamé querido para bailar hasta el amanecer. Escuche este consejo paisano. Ya estamos de vuelta de la pausa comercial. ¿Cómo va ese salmón, chicos? Vamos, impecable. Queríamos comentarles que ya después de colocado el salmón dentro de la parrilla, esperamos unos 5 a 10 minutos y tenemos que... La mantequilla que previamente habíamos dicho que teníamos que derretir ya está derretida con un pincel. Si no, nosotros utilizamos estos pinceles que los venden en el mercado, ¿sí? Si no tuvieran pincel en su casa, con una cuchara también está bien, digamos. ¿Con ¿sí? una brochita? Con una brocha también, claro, que no tengan pintura. Claro, una brocha con nueva. Rodillo. ¿Ah? Con rodillo. Con rodillo también, pues. Esta vez vamos a utilizar que son brochas culinarias que se utilizan para poder humectar carnes o preparaciones. ¿Solamente mantequilla? Mantequilla y sal de mar. Primero perfecto. Vamos a untar en esta mantequilla que ya está disuelta, ¿pueden ver? Y con mucho cuidado, sin que se le dé vuelta. Con mucho cuidado, sin que se dé vuelta la parrilla, sin que se caiga al piso. Por ejemplo, vamos a empezar a bañar el salmón por arriba para que vaya tomando este gusto a mantequilla y luego vamos a echarle la sal de mar para que empiece a penetrar el sabor
de nuestro pescado. Qué calor, ¿eh? ¿Hace calor ahí adentro? A soldados en sus casas que hay calor acá. Pero es parte. Estamos acostumbrados, ¿cierto, amor? Sí. Entonces, algo sencillo y algo muy rico también. Sí, pues. Entonces, como les contaba, la mantequilla ya está, el salmón por abajo está tomando su color y vamos a proceder a utilizar sal de mar. Recordamos que nosotros no utilizamos sal fina, es mejor la sal de mar o sal de parrilla en este caso, por el grosor que tiene el grano, por el sabor que le entrega las carnes, en este caso al pescado. La penetración es otra. La penetración del sabor es otra. Entonces, vamos a echar sal de mar, no en exceso, pero sí de manera uniforme. Recordando que la sal de mar es un poco más gruesa, entonces tenemos que darle tiempo a que la sal empiece a disolverse y empiece a abarcar y a entregar el sabor que necesita. ¿Sí? Recordemos que el pescado en total va a estar 25 minutos por el lado del cuerito, ya llevamos alrededor de 10. Vamos a esperar otros 15 y vamos a dar vuelta al salmón. El salmón por este lado de acá arriba no necesita mayor cocción, digamos. Vamos a darle una vuelta para poder entregarle un tostado apetecible y lo vamos a sacar. ¿Por el otro lado mayor... no se pone mantequilla? No, por el lado del cuerito no se coloca mantequilla. Podría sacar... Sí. Y ahí estamos. Vamos a esperar entonces los otros 15 minutos que nos restan y vamos a ver cómo va este salmón. Entonces, pasados los 15 minutos que nos restaban, dimos vuelta al salmón. Lo dejamos por 10 minutos más de cocción. Es decir, vamos a esta vez a dejar que la piel que ya estaba cocida, que estaba hacia abajo por 25 minutos, quede hacia arriba. Lo que le habíamos echado mantequilla y sal de mar es lo que se fue a la parrilla en este momento por 10 minutos más. O sea, haciendo resumen, 25 minutos por el lado del cuero y 10 minutos más, cierto amor, para dorar por el lado de la carne misma que ya tenía mantequilla previamente y sal de mar. Así que, amor, ¿te parece que saquemos el veamos para ver cómo quedó esto? Yo los quiero ver. A ver, Eli, vamos a ver cómo quedó esto. Redoble de cualquier cosa. Dale. Vamos a sacar por acá. Tenemos este salmón que por este lado tiene su cuero, ¿ven? No logra, no alcanza a quemarse. Ese es un color que habría que lograr, digamos. Que no se queme, que agarre un tostado, pero que no quede ese sabor a quemado. Y por este lado es un dorado... Sin leve. Quemar tampoco, es leve, ¿sí? Un bronceado natural. Es un bronceado natural. Entonces, como vamos a abrir esta... Vamos a hacerlo al revés, ¿sí? Para que podamos montarlo bien. Vamos a abrir esto acá. A pegar un poquito el cuero que se empiece a pegar. Y acá tengo una cuchara para que se pueda ir. O que también se empiece a salir. Porque claro, que se pega un poquito en el fierro, pero... Es normal, no hay problema. La idea es que podamos... Lo importante es que quede la parte del salmón que se come para servir. Claro, ¿cómo salió completo? Vale. ¿Saldrá? Oiga, llega el olor hasta acá. ¿De salmón? Delicioso. Yo tengo un baño de olor acá de salmón a la parrilla. Qué rico. Maravilla, ¿no? Pero con paciencia, si no hay apuro. Estamos en tiempo aún de descanso, previo descanso. Recordar que hacemos eventos a domicilio, recordar que hacemos todo tipo de eventos, asados, parrillas, salmón a la parrilla. Deben contactar a Parrilla de Reyes. ¿A qué teléfonos? 9634-9907 y el 9971-9437. Y si no, también por el Facebook, ¿cierto? Con eso vamos a trabajar. Por el Facebook también tenemos la página que se llama Parrilla de Reyes. Tú que agarres esa punta allá y vamos a girar completo todo esto. Así. Y nos va a pasar lo mismo. Se pega por la mantequilla. Claro, por la presión que se le ejerce al salmón. Mira qué hermoso. Qué rico. La idea es que no se desarme. Te mueres. La idea es que salga lo más completo posible. Vamos a sacar esto. Permiso, mamá. La verdad es que voy a revivir con este salmón. Y vamos a sacarlo hacia allá, ¿no? Dale. Perfecto. Ahí está. Entonces, logramos sacar todo el salmón.
completo. Mira, cabrita, cómo quedó acá. Le vamos a poner la salsita de palta. Se la vamos a poner como encima. ¡Qué rico! Esto después para untarla. Que le dé un toque. No es para que... Claro, no le idea tampoco bañarlo, sino... Claro, no es para comer salsa con salmón, no. Exactamente, un toque. El toquecito ahí. Exactamente. Acuérdense que esta salsa llevaba un diente de ajo, aceite de oliva, un poquito de limón, llevaba cebollín, llevaba sal a gusto y tenemos presentado el salmón a la parrilla estilo parrilla de Reyes. Maravilla. Sí, todos ya pueden servirse, se corta, lo pueden poner en platos, ahí con espátulas lo pueden sacar para evitar que se siga desarmando. ¿Sabes lo que hace igual la gente ahora? Como que los picotean la misma tabla. Sí, perfecto. Compartiendo, ¿cierto? ¿No compartiendo, cierto? Sí, eso, la idea de la parrilla tiene que ver mucho con eso, poder compartir con los amigos, con la familia, con las personas que uno más aprecia. Y tenemos el salmón a la parrilla con una salsa de palta. Qué rico, chicos. Se ve todo muy delicioso. Vamos a ir a probar porque ya el equipo está que se desmaya. Yo creo que alcanzamos a un tenedor cada uno. Con exactamente. Pero bueno, lo vamos a ir a degustar. Agradecemos esta preparación y los estamos esperando para un próximo capítulo. No se olvide, Parrilla de Reyes. Ya estamos de vuelta en esta temporada 2018, ¿cierto? Despedimos así entonces con este plato rico. Nos vemos. Buena Reyes. Chao, chao. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, que estén bien.